Analizamos ahora los planes que el Partido Castellano tiene para los próximos comicios locales. Lo hacemos con su secretario de organización, Luis Marcos, con nosotros en las noticias de la 8. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Veníamos de una información de la Diputación Provincial en la que hablábamos de ese plan de empleo de 2,5 millones de euros para más de 400 empleos durante por lo menos 6 meses. No sé si preguntarle qué le parece la iniciativa, teniendo en cuenta que usted es partidario de la desaparición de la institución. Bueno, pues desde luego el que se den ayudas para que mucha gente que está en paro, sobre todo en el medio rural, pues pueda trabajar unos meses haciendo una labor de servicio en sus ayuntamientos, me parece positivo, pero desde luego evidencia la inutilidad de la Diputación, en el sentido de que simplemente actúa como una administración que está recibiendo el fondo, los fondos económicos de la Junta de Castilla y León, del Gobierno Central, y está haciendo intermediaria para transferirla a los ayuntamientos. Sería mucho más útil que se diseñaran políticas de desarrollo, no para crear unos contratos 6, 8 o 10 meses, sino unas bases sólidas para la regeneración del tejido económico de la provincia, del medio rural, que tiene un potencial que no se está aprovechando, y que esos puestos de trabajo fueran de emprendedores, fueran de trabajadores a tiempo completo por mucho tiempo, para acabar con la despoblación en nuestra provincia. Eso sí que sería útil. Me temo que es mucho pedirle a la Diputación y a César Rico. Bien, pues vamos a meternos en harina con la formación que usted representa. Estoy absolutamente convencido que muchos espectadores, al verle, pues les sonará mucho su cara, ¿no? Lleva muchísimo tiempo en política en Burgos, pero ¿cree que les pasa factura los cambios de marca? Tener diferentes paraguas, Tierra Comunera, Pecal, Pecas, luego a la vez se creó otro nuevo que ya no formaba usted parte, Precal. ¿Eso ha liado mucho a la gente de cara a que sean seguidores de su partido o simpatizantes? Sí, a mí desde luego yo coincido con tu opinión, a mí no me gusta nada. Me ven por la calle y o gente del partido que estamos trabajando y nos dicen, pues los de Tierra Comunera, y la verdad es que nos identificamos perfectamente, casi 30 años desde que se constituyó Tierra Comunera, pero bueno, somos un partido que aunque es pequeño es de una profunda base democrática, y a veces se aprueban en congresos este tipo de cosas, y desde luego lo acatamos desde arriba, desde el último hasta el primero. Y bueno, pues en el fondo puede que la marca haya cambiado, ahora somos Partido Castellano, pero por nuestras venas sigue latiendo ese mismo espíritu de hace 30 años cuando creamos Tierra Comunera, esa convicción de que hace falta una fuerza específica propia de esta tierra que defienda cosas que otra gente con mejor o peor intención pues no tiene, porque no tiene esa vinculación con un proyecto estrictamente castellano. ¿Cree que hay muchas personas con ese sentir, muchos potenciales votantes comuneros, por decirlo de alguna manera, con ese sentimiento castellanista, bueno, que tantas veces se echa en cara, ¿no?, a los ciudadanos de esta región, que no somos nada de la tierra en ese sentido, que somos muy de provincia? Bueno, no existe ningún tipo de contraposición, ¿no? Y tú lo conoces bien en este medio que trabajas. Se pueden defender los intereses de Burgos, se pueden defender los intereses de Castilla y León, y son perfectamente compatibles. Es más, no entiendo yo defender los intereses de Castilla y León si no se defienden los de cada una de las 9 provincias que componen la comunidad, ¿no? Es cierto que no hay un sentimiento de identificación como pueden existir en otras comunidades donde hay sentimientos exacerbados o extremos. Aquí la gente sí que se siente de su tierra, quiere su tierra, y bueno, pues en las últimas elecciones autonómicas en Burgos conseguimos algo más de 8.000 votos. ¿Son muchos, son pocos? Nosotros esperamos que sean más, y que sean más en todas las provincias castellanas, pero bueno, Sodoma y Gomorra, si hubieran tenido un solo justo, se hubieran salvado. Nosotros por ahora esperamos a seguir creciendo, pero todavía hay bastante gente que se identifica con el proyecto que defendemos. Decía usted 8.000 votos y comentaba son muchos, son pocos. ¿No se ha respondido usted a esa pregunta todavía, si son muchos o pocos? Imagino que el techo es tener representación para la mentalidad cuando no concurren los comicios, ¿no? Bueno, hay dos claves en nuestra acción política. Por un lado, el tratar de resolver los problemas de la ciudadanía. Ahora, la lucha contra la corrupción, la generación de propuestas para una salida más social de la crisis, la regeneración de la democracia, haciéndola más participativa. Todo eso para nosotros pasa con la identificación de nuestra tierra. Todas las soluciones, si no están pensando en qué tipo de pueblo somos y qué tipo de gente somos y qué tipo de tierra somos, a nuestro juicio no funcionan. Y ese tipo de propuestas, nosotros estamos convencidos de que solo se pueden llegar a materializar si tenemos representación. Por eso concurrimos a las elecciones, tratamos de presentar las mejores candidaturas e intentamos gobernar lo mejor posible donde podemos. Y luego está el otro aspecto, el de los valores, las convicciones. Nosotros somos políticos amateur, yo soy profesor, otros compañeros están en paro, otros tienen sus negocios, otros son estudiantes, otros ya están jubilados, y tenemos unas ideas, creemos en los valores y los defendemos.
Podemos, que tiene muchos votos, muchísimo mejor, porque podemos intentar llevar a la práctica alguna de esas ideas. Que no, pues nos acostamos con la sensación de que hemos hecho lo que teníamos que hacer y que nuestra conciencia está tranquila. No vamos a por los cargos, no vamos a por el dinero, no vamos a por el poder, seguimos manteniendo los valores. Eso en la nueva política yo creo que vale la pena. Y es lo que hemos hecho en 30 años. Sí, pero ha nombrado dos asuntos de importante calado, como la corrupción, luchar contra la corrupción, la regeneración democrática, pero es que ese mensaje, ¿no cree usted, señor Marcos, que lo tienen en su discurso absolutamente todas las formaciones que están intentando arañar votos? Igual de que a unos comicios locales, municipales, autonómicos, tendríamos que ir ya a hablar más de la tierra, de las necesidades de los que habitan en ella, como en este caso Burgos. Bueno, es que el momento político en el que estamos, que se está haciendo pues una enmienda a la totalidad de lo que han sido estos 35 años de transición democrática desde el año 77, pues el futuro pasa por una serie de condiciones. Yo no sé si es necesario un proceso constituyente o no, pero lo que sí que es necesario es que se haga una especie de borrón y cuenta nueva de muchas cosas. Y la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se han gestionado las instituciones. Eso implica abrir las ventanas, levantar las alfombras, hacer auditorías, conocer cómo se ha gestionado hasta el último euro, cuando hay 5,5 millones de parados, cuando hay gente que se desahucia todos los días. Hay algo que es obligatorio, que es hacer ese análisis de lo que ha supuesto la corrupción en ayuntamientos como el de Burgos, en la Diputación de Burgos, en la gestión del hospital, en por qué han desaparecido nuestras dos cajas de ahorros. Eso la ciudadanía tiene derecho a saberlo, porque nos ha empobrecido a todos. Y la regeneración democrática no es algo para llenar en un programa, para poner bonito, no, es cambiar las formas de gestionar un ayuntamiento, por ejemplo. No puede ser que se elijan 27 concejales y si haces cualquier crítica o cualquier propuesta te digan, dentro de 4 años tienes elecciones, te presentas y haces lo que los ciudadanos decidirán si se nos valora bien o mal. La democracia tiene que ser no algo directo y asambleario de forma cotidiana, pero desde luego mucho más participativo. No tiene sentido, por ejemplo, que nosotros, un partido que se presentó a las elecciones municipales, que obtuvo 2.200 votos al Ayuntamiento de Burgos, reclamemos al alcalde conocer los viajes del concejal Fernando Gómez, que según nuestras estimaciones ha gastado en estos casi 4 años de legislatura más de 60.000 euros de dinero público. Queremos saber dónde va, queremos saber con quién va, queremos saber cuánto se gasta, queremos... No decimos que no sean necesarios, quizás algunos sí, quizás otros no, quizás hasta viaja poco, pero creo que tenemos derecho todos los ciudadanos a saber en qué se lo gasta, a dónde va, con quién va y para qué va. Y si no somos capaces de saber eso, pues nuestra democracia municipal está muy, muy limitada. ¿En cuántos ayuntamientos gobierna el Partido Castellano en la actualidad? Pues en la actualidad en torno a 15 ayuntamientos. ¿15 ayuntamientos? Pequeños todos. Luego entidades locales menores, a lo largo de estos 30 años en los que hemos trabajado como Tierra Comunera, Partido Castellano, hemos tenido más de 500 concejales, hemos tenido probablemente entre 70, 80 alcaldes, y la verdad es que podemos decir con cierto orgullo que no hemos tenido nunca ningún caso de corrupción. Pero ahora tienen 15. Ahora tenemos en torno a 15, sí. ¿Y por qué el Partido Regionalista se llevó tantos compañeros suyos a su nueva formación? Bueno, pues eso habrá que preguntárselo a ellos, no lo sé. Seguro que ustedes conocen a los motivos. Mi opinión, ¿no? Pues no lo sé. Estas personas en un determinado momento consideraron que la opción que representábamos, que representaba el castellanismo, no coincidía con lo que quería la gente, que se deseaba un regionalismo más de Castilla y León, se escisionaron, montaron un partido, hicieron algo que a mí me parece muy sucio, que es aquellos cargos públicos que han salido elegidos por unas listas, yo creo que si cambian de partido tienen que dimitir, si no, pues todos sabemos cómo se denomina eso. Y luego, cuando ha llegado el momento de la realidad, de testear si ese proyecto era viable, no era viable, si tenían razón, si aquí pues ese regionalismo castellano y leonés era lo que la gente quería, pues han acabado en un partido que es anticastellano, que quiere acabar precisamente con los municipios pequeños a los que teóricamente defendemos y que es dirigido desde Barcelona. Bueno, todos, no sé... todos tenemos derecho, como San Pablo, a caer del caballo camino de Damasco, ¿verdad? Y ver la luz. Yo no estoy aquí para defender a nadie, pero efectivamente esa pregunta de eso que lleva en su programa Ciudadanos, Albert Rivera, contra los municipios, la trasladé aquí mismo a José Ignacio Delgado. ¿Y qué te dijo? En teoría va a ser el candidato a las Cortes Regionales. Dijo que no están en absoluto de acuerdo y que pelearán con todas sus armas posibles para que eso no sea así, ¿no? Claro. No tenía sentido salir a la calle a manifestarse para defender los municipios y luego aliarse
con una formación que los quiere hacer desaparecer. Pero a lo mejor prefiere ser alianzas tan grandes y nacionales, ¿no? Claro. Supongo. Es que uno ve el programa de Ciudadanos, está accesible en su web, como todos, y allí está. Una de las principales propuestas de regeneración de la administración es la eliminación, y pone esa misma palabra, de los municipios menores de 5.000 habitantes. No pone nada de que no, en Castilla y León va a haber una singularidad, no vamos a crear una moratoria. No, no dice nada de eso. Vamos a hablar de elecciones, Luis, sí. Porque en las últimas elecciones europeas su partido concurrió con una alianza, entre ellos la formación EQUO. EQUO ahora ya está integrada en Imagina Burgos y usted ya no va de la mano con ellos. Nosotros participamos en Primavera Europea, seguimos siendo socios de Primavera Europea porque tenemos un eurodiputado en Bruselas, sí, que está defendiendo muchas cosas, por ejemplo, de esta tierra. Hace poco una investigación sobre la ciudad del medio ambiente de Soria, donde se han enterrado 55 millones de euros de dinero público, se ha llevado allí gracias a un eurodiputado de nuestra formación, y concurríamos pues con Compromís, el partido ante la lucha contra la corrupción en Valencia, con Xunta Aragonesista, partido de la Bordeta, muy querido para nosotros especialmente, castellanos y aragoneses estamos muy unidos, y con EQUO, un partido de corte ambiental. En el ámbito europeo estamos trabajando perfectamente. ¿Y por qué en el local no? Pues en lo local ellos han elegido. Nosotros hemos decidido participar en las elecciones con nuestras propias siglas, con nuestro propio mensaje, con nuestro programa, porque entendemos que si el castellanismo no está presente, visualizado en las elecciones, en las papeletas, en las mesas, desaparece. Y bueno, pues como no hay nadie más que hable de Castilla, nada más que los cuatro pirados que estamos en el partido castellano, pues no nos podemos permitir el lujo de desaparecer. Los compañeros de EQUO están en otra dinámica y a mí me parece totalmente respetable. O sea que no va a haber ningún tipo de alianza el 24 de mayo de 2015. Pues nosotros esperamos que ojalá la podamos hacer el 25 de mayo, porque con la gente que... Eso ya se llama pacto. Con compañeros, bueno. No, encuentros, ámbitos de encuentro. Yo, personalmente, yo no soy nada sectario. Yo creo que las ideas positivas, vengan de donde vengan, hay que apoyarlas. No, es que esto lo ha dicho el Partido Socialista o esto lo ha dicho el Partido Popular, por norma se rechazan. No, no, si es una idea buena para Burgos, habrá que hacerla. Pero pactos, pues no sé cómo será la aritmética o la geometría del ayuntamiento después de las elecciones, que es lo que lo condiciona todo, pero nosotros coincidimos en algunas de los mensajes que desde Imagina Burgos o desde algunas de las formaciones que están dentro se está lanzando, ese compromiso de la lucha contra la corrupción, esa regeneración democrática, esa preocupación social. En otros aspectos no coincidimos, respetamos lo que está están haciendo y veremos qué ocurre el 25 de mayo. Ahí. Pero el 24 es cierto, nuestras papeletas serán diferentes de las de Imagina Burgos. Bien, hay algo que igual hay personas que se están preguntando, ¿no? Que hay una parte de su discurso que es muy similar a de cuando ustedes eran tierra comunera y cuando también pues formaban parte del equipo de gobierno cuando era alcalde por aquel entonces Ángel Olivares. ¿No pusieron en práctica todo esto que nos ha podido enumerar en esta conversación? Pues no, porque... ¿Por eso se marcharon? Porque claro... Éramos tres concejales en un equipo de gobierno más importante. Hicimos algo que volveríamos a hacer ahora, que es impedir que el Partido Popular gobernara en Burgos. Burgos lleva tres legislaturas, tres mandatos de mayoría absoluta del Partido Popular, y nosotros creemos que una de las condiciones de regeneración democrática de esta ciudad es que el Partido Popular pase a la oposición. Lo mismo ocurre en la Diputación, lo mismo ocurre en la Junta de Castilla y León. Este monopolio absoluto y cuasi eterno del Partido Popular es casi incompatible con una regeneración. Nosotros hicimos un acuerdo que permitió al Partido Socialista acceder a la alcaldía. Sin nuestro voto eso no hubiera ocurrido. No hicimos caso a cantos de sirena que incluso llegaron a ofrecernos la alcaldía porque entendíamos que ese no era el mensaje de cambio que quería la ciudadanía. Y tienes razón en el sentido de que nosotros no cambiamos. Nosotros llegamos al ayuntamiento pensando unas cosas y nos fuimos de él pensando los mismos. Otros llegaron al ayuntamiento, pensaban unas cosas e hicieron lo contrario de lo que prometían. Me estoy acordando, hablo del Grupo Socialista y de Izquierda Unida con quienes gobernábamos, porque de hecho hace unos pocos meses creo que recordar que el Partido Socialista ha hecho una propuesta en el Pleno del Ayuntamiento de Burgos para agravar el IBI de las viviendas desocupadas de tal forma que se favorezca su puesta en el mercado, su alquiler. Esa misma propuesta la hicimos hace 15 años desde Tierra Comunera en el Pleno del Ayuntamiento y el Partido Popular y el Partido Socialista e Izquierda Unida votaron en contra.
Bueno, el Partido Socialista a veces en la oposición tiene ideas muy buenas. Lo que pasa es que luego cuando gobierna... O sea, que usted prefiere que siga en la oposición el Partido Socialista también. Pues... En la oposición del PSOE, van a quedar ustedes y poco más, ¿no? Yo creo que... Bueno, este año va a haber alguno... Verás el día 24 por la noche que hay mucha más gente que el PP y que el PSOE en el Ayuntamiento de Burgos. Hombre, no tengo ninguna duda. Cuanto más formación se presente, más... Va a haber mucha pluralidad. Va a haber mucha pluralidad. Bien, pues vamos a seguir hablando del Partido Castellano, pero ahora sí lo vamos a hacer con mis colaboradores que me acompañan en esta noche de martes. Así que, Luis, quédese un poquito más aquí conmigo, por favor, se lo pido. Encantado. Saludo a nuestro arquitecto Nacho Camarero. Nacho, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. A nuestra abogada, una de nuestras abogadas, Nuria Barrio, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Y a mi compañero periodista de Diario de Burgos, Álvaro Melcón, bienvenido, Álvaro, buenas noches. Gracias, Rafa, buenas noches. Bueno, tú, en tu experiencia amplia profesional en Burgos, creo que recuerdas perfectamente cuando incluso gobernaban como Terracomunera en el ayuntamiento, ¿no? Recuerdo muy bien. Luis y yo nos conocimos en aquella época, cuando él accedió a ser primer teniente de alcalde, concejal de Hacienda y presidente del Instituto Municipal de Cultura. Lo digo porque da la sensación de que Ángel Olivares les dejó los restos a los comuneros y no fue así. Les dio bastantes más responsabilidades que, por ejemplo, a la otra parte del tripartito, a Izquierda Unida, ¿no? Y sí, lo recuerdo. Recuerdo muy bien esa legislatura. Recuerdo los plenos de dos días. Recuerdo la cuestión de confianza de Ángel Olivares. Recuerdo actuaciones inmundas de un personaje infausto llamado Álvaro Baeza. Y recuerdo muchas cosas de aquellos años, sí. ¿Cómo crees que con el paso de los años ha ido también cambiando la formación que lidera, o bueno, por lo menos de la que forma parte de forma muy visible nuestro invitado? Bueno, yo creo que tierra comunera, porque para mí siempre ha sido tierra comunera, ¿no? Como bien decía Luis antes, y creo que para muchos ciudadanos, más allá de sus divisiones y sus luchas intestinas entre clanes, está pagando todavía la ruptura del tripartito. Yo siempre lo he pensado así, lo he podido hablar con él en privado en distintas ocasiones, y de hecho creo que buena parte de la responsabilidad de las tres mayorías absolutas del Partido Popular que han venido después son culpa de la ruptura de aquel tripartito. Ojo, yo no digo de tierra comunera, digo de la ruptura de aquel tripartito y de lo que se hizo, ¿no? Y por lo tanto creo que es muy difícil que ahora mismo tierra comunera vuelva a tener un lugar visible en la capital de Burgos y que vuelvan a obtener representación. Incluso estoy convencido que el propio Luis aquí está obligado a decir lo contrario, pero en su fuero interno sabe que lo tiene muy complicado para volver a meter un concejal en el Ayuntamiento de Burgos. Eso a pesar de que comparto con él la previsión de que va a haber un ayuntamiento más fracturado o más representativo, dependiendo de la interpretación que haga cada uno, y que cabe la posibilidad cierta y real de que volvamos a un escenario como el del 99, entendido como tal que ninguna fuerza sea autónoma por sí misma para gobernar con mayoría absoluta la ciudad, ¿no? Pero mi sensación siempre ha sido eso. Yo sé que no está compartida por él, pero yo a Luis se lo he dicho muchas veces, creo que pagan el error del año 2000, no el del 99, que fue formar el tripartito, sino el del 2000, que fue el irse, y creo que son corresponsables de las mayorías absolutas del Partido Popular que han venido detrás. Una opinión también con un análisis, ¿no?, de lo que puede ocurrir en las próximas elecciones, que imagino no compartirás, como bien ha dicho Álvaro, no estás obligado a decir lo contrario, pero... No, mentir no me parece tampoco una buena opción, ¿eh?, ni en la política ni en lo personal. Yo a Álvaro le tengo un respeto extraordinario como profesional. Yo creo que es uno de los periodistas en Burgos más incisivos y claros en sus opiniones, por supuesto respetables como las de todos. Yo creo que el escenario político está muy abierto. Nosotros hemos hecho un trabajo muy serio, muy constante, muy cercano a la ciudadanía en temas muy sensibles para ella, sobre todo en asuntos de denuncias con el tema de la corrupción, concejales que han tenido que dimitir del ayuntamiento gracias a denuncias que nosotros hemos impulsado, acciones que se están sustanciando en el ámbito judicial referente a casos de corrupción en diputación, en la Junta de Castilla y León, etcétera. Y yo tengo la convicción de que hay bastantes ciudadanos que sí que confían en lo que estamos haciendo, y bueno, como nosotros no tenemos ni bolitas de cristal ni estudios demoscópicos que no podemos pagar, pero tenemos la expectativa, la esperanza de tener un buen resultado en las elecciones. Luis, ayer hablábamos aquí con la concejala socialista Carmen Hernando y con la concejala popular Carolina Blasco precisamente sobre la corrupción. Evidentemente Carmen enumeraba, ¿no?, casos que se han dado, concejales que han tenido que dimitir, denuncias que se han interpuesto, unas formales, otras no tanto. Claro, luego al final la teniente de alcalde Blasco dijo, ¿en cuántas denuncias ha sido condenado alguien del Partido Popular? Bueno, y Carmen dijo, pues en ninguna.
Pues yo creo que es el, yo creo que es el mensaje que no hay que dar a la gente. Yo creo que la ciudadanía, como le digan, bueno, ¿en cuántos casos ha habido una condena por corrupción? No sé, en Burgos se han, creo que han llegado, Álvaro seguro que sabe el número exactamente, pero creo que son cerca de 40 las causas que se han instruido sobre temas de corrupción por la parte de la Fiscalía. Esta legislatura. Y, sí, y no solo sobre temas del Partido Popular, por supuesto, temas de corrupción en general. Y una sola se ha sustanciado con una condena. Es decir, da la impresión, es que no hay corrupción. Bueno, hay gente que piensa, yo pienso, que la corrupción, el 95% de los españoles, según el Eurobarómetro también, que la corrupción está bastante generalizada o muy generalizada. Y el hecho de que la justicia no haya instruido bien, no haya realizado bien sus funciones, quizás por falta de medios, quizás por falta de priorizar ese tipo de casos, a la gente de la calle no le transmite la sensación de que no hay corrupción, sino de que no se están haciendo bien las cosas. Por eso que se ha... quizás el tema, por ejemplo, más famoso del Partido Popular ahora, el tema del caso Bárcenas. Bueno, yo no sé cómo acabará, si las pruebas serán invalidadas, si los delitos habrán prescrito, si no habrá testigos suficientes, si se echará alguien para atrás. La convicción que tenemos muchas personas es que ha habido un funcionamiento ilegal, irregular, en la financiación del Partido Popular, y si esto no se sustancia con condenas de algún tipo, pues nos quedará la sensación de que la justicia en este país no funciona. Tenemos la famosa lista Falciani de quienes tienen cuentas en Suiza. Creo que en España son 2.000 personas. Yo he ido por ahí, tengo una prueba, que hay 30 burgaleses. Siempre los burgaleses también figuramos en este tipo de cosas. Mientras no sepamos quiénes son esas personas, pues... yo tengo dudas de que esto sea una democracia profunda, abierta, en el que tenemos derecho a conocer todo. Ese tipo de cosas son lo que hace que el debate del Estado de la Nación o el debate del Estado autonómico a la mayoría de los ciudadanos les resbale, porque empiezan a entender que de lo que a ellos les preocupa cotidianamente, y regenerar la democracia es una cosa que les preocupa, a lo mejor no tiene que ver nada con esos debates parlamentarios, no se preocupa el Parlamento. Eso es lo que hay que corregir. Bien, luego Nuria y luego Nacho. Sí, Luis, de verdad que yo no tengo ningún interés en discutir contigo, y es algo que nunca me ha gustado hacer y tú lo sabes, pero no puedes decir que mentir no está bien y luego decir que hay dos concejales del equipo de gobierno que han tenido que dimitir por las denuncias de Tierra Comunera. Eso es falso, es más, es mentira. Las denuncias de Tierra Comunera del Partido Castellano, sí, se registran con posterioridad a la dimisión de estos dos concejales, y no se registran, la de Santiago González es verdad en los dos casos, y se registran llevando al juzgado documentación publicada por Diario de Burgos. Con lo cual, esas informaciones que les acaban costando los puestos a esos dos concejales, las publica y las hace públicas Diario de Burgos. Y con posterioridad vosotros vais, de hecho, hay una de las resoluciones de una jueza que os dice que acudís a ella con las fotocopias de un periódico en referencia a las informaciones de Diario de Burgos. O sea que vamos a poner las cosas en su justa medida. Yo estoy de acuerdo contigo en que hay que luchar contra la corrupción. Estoy de acuerdo contigo en que el hecho de que no haya condena no quiere decir que no haya habido un comportamiento censurable por parte de un concejal. De hecho, a uno de ellos no lo dimitieron, lo cesaron directamente, así que algo verían en su propio partido. Pero vamos a poner las cosas en su justa medida, Luis. Vosotros fuisteis a denunciar con los artículos de Diario de Burgos cuando ya habían dimitido los dos, si te estás refiriendo a los casos de Eduardo Villanueva y de González Bracenas. Sí, y yo no sé si puede intervenir. Sí, breve, por favor, que tiene que dar Nuria y no Por ejemplo, tenemos el caso de Eduardo Villanueva. O sea, le hace dimitir el Partido Popular, seguimos sin saber... Le cesa, de hecho. Sí. No, le cesa. Seguimos sin saber esos 207.000 euros que se gastaron con unas tarjetas de móviles o de descargas de datos, dónde se utilizaron, para qué se utilizaron, con qué fines, si había coincidencia con las campañas electorales del Partido Popular. La juez, cuando archiva la causa, dice, bueno, no he conseguido información suficiente para poder investigar qué se ha hecho con esa tarjeta, y luego nos encontramos al poco tiempo que esta persona está contratada por Gowes, una empresa que todos vemos qué problemas ha tenido, precisamente a la cual, cuando él era concejal de Nuevas Tecnologías, le dio el ayuntamiento unos sustanciosos contratos públicos. Bueno, esto de las puertas giratorias, no sé, o sea, son cosas, claro, aquí nadie es condenado por un juez, nadie va a la cárcel, pero desde luego nos preocupa mucho, y a la gente le preocupa mucho todas estas cosas, y que nadie tenga interés en aclararlo, preocupa más. Nuria, ¿a ti qué te preocupa de lo que ha dicho Luis Marcos hoy?
A mí me preocupa que haya partidos que lleven en su programa tantas generalidades como ha dicho él, ¿no? Porque nos habla de regenerar de la democracia, de acabar con la corrupción, de luchar contra unos temas en respecto a la corrupción. Entonces, todas estas materias me parecen muy generalistas. Hablamos de un discurso general del partido castellanista, de llevar a la práctica medidas, pero ¿eso cómo se materializa? Porque son discursos muy genéricos, son discursos que luego en la práctica, en el programa electoral respecto a Burgos, ¿qué medidas concretas puede llevar? Porque esos discursos tan generales, no les veo yo su efectividad. Pues me encanta. A mí me parece bien los discursos generales porque normalmente te acotan, te marcan un espacio de juego. Esta misma mañana presentábamos una propuesta de reclamar con mucha más intensidad de lo que se ha hecho hasta ahora, que solo lo ha hecho fundamentalmente la UBU, que se materialice en Burgos una facultad, dentro de la Facultad de Ciencias de la Salud, estudios de grado de Medicina, de Farmacia y de Fisioterapia, para potenciar la UBU, que necesita apoyo, porque todas las universidades pequeñas y jóvenes en estos momentos de crisis están pasando dificultades. Tenemos una recién creada Facultad de Ciencias de la Salud, con enfermería, con terapia ocupacional, con unos estudios de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Dentro de poco vamos a tener un centro de investigación en biotecnología, y esas facultades, esos estudios que nosotros reclamamos para la Facultad de Ciencias de la Salud, no solo tienen un interés para la universidad, no solo tienen un interés para la sanidad de todos los burgaleses, tanto de la capital como de la provincia, sino tienen también un retorno económico extraordinario, porque toda facultad de medicina va asociada a estudios e investigaciones e inversiones industriales en el ámbito de la farmacia, en el ámbito de la biomédica, y existe un estudio que solo para medicina, si incluimos farmacia y fisioterapia, se incrementaría. Hablaba de unos retornos económicos cuando estuvieran implantados todos los cursos de en torno a casi 50 millones de euros. Es decir, estamos hablando de cosas concretas que los burgaleses merecen, como que Burgos sea capital de la lengua. Aquí se creó una lengua que abran 400 millones de personas. ¿Por qué no vienen a estudiar la gente que quiere aprender el castellano de verdad aquí? Porque los políticos que nos gestionan no les interesa ese tema. Estamos reclamando ese parque tecnológico para que vengan empresas punteras. Reclamamos esas infraestructuras. Yo recuerdo hace 5 años, tal cual hoy, el señor César Rico en Montorio reuniendo a sus alcaldes porque han parado la autovía Aguilar. Nosotros nada más ganemos las elecciones, vamos, van a estar las máquinas. Están igual de paradas en la autovía de Aguilar, en la autovía de Logroño, el directo Madrid-Burgos cerrado, el parque tecnológico criando cardos, los millones de metros cuadrados de suelo industrial que tiene Burgos capital y la provincia para que pasten las pocas ovejas que quedan. Eso son cosas concretas, y eso son medidas para ayudar al desarrollo, porque nosotros lo que queremos es potenciar el desarrollo económico, el empleo, los empresarios, los emprendedores de esta tierra, pero en base a la realidad de aquí. Aquí no vamos a poner aquello que se quería poner en Llano de Bureba para criar rodaballos, unos planes que tenía Diputación, exóticos. No, no, aquí hablamos de la lengua, hablamos de nuestra industria, hablamos de la salud, esos son cosas de nuestros trenes, de nuestras autovías. Puede no pareceros muy concreto, porque por ejemplo, a mí me llamó la atención en los últimos debates de los presupuestos del Estado, tuvo que ser un diputado de Compromís el que presentó las enmiendas para la reapertura del directo Madrid Burgos, que ni UPyD, ni Izquierda Unida, ni el Partido Socialista, presentes en esta provincia con diputados, vamos, con presencia propia y diputados de sus partidos en el Congreso de los Diputados, no lo hicieron. Aunque peor fue el Partido Popular, que votó en contra de las enmiendas. Por lo menos vosotros pues, votasteis a favor. Una última cuestión para Nacho, por fin llega tu turno. Bueno, muy breve, ¿no? Yo oigo tu discurso, es un discurso que tiene un punto de ingenuidad, que quizá ya no le corresponde a Tierra Comunera, porque bueno, pues tiene un pasado que yo creo que no olvidamos nadie, pero hay una cosa que me ha llamado la atención, ¿no? y que realmente, bueno, me gustaría que me aclarases algo, ¿no? Has manifestado que bueno, que hay 40 y tantos casos o aproximadamente de supuestos expedientes de corrupción y que no ha habido condena nada más que en uno, ¿no? Entonces, has dicho que las sensaciones son otras, y bueno, pues mi pregunta es si Tierra Comunera es un partido que cree en el respeto a la justicia, o que, si no cree en la justicia, o cree más en el respeto a las sensaciones, porque yo creo que una democracia madura no debe de quedarse en las subjetividades, ¿no? O creemos o no creemos en la justicia, y me parece muy grave que un político pues actúe o diga lo que estás diciendo tú, ¿no? Que por un lado
existen cuarenta y tantos casos que solo se ha concluido con una condena y que eso a ti no te es suficiente. Supongo que estás diciendo que no crees en la justicia. Pues seguramente me he explicado mal, Nacho, y yo creo que no, igual te he entendido yo. Creer, yo creo que es el verbo que no hay que conjugar con la justicia. Se puede creer en muchas cosas. La justicia, no, yo por lo menos, y mi partido, el Partido Castellano, lo que hace es respeta lo que deciden los jueces, lo que decide la justicia, lo respetamos. Eso no quiere decir que compartamos muchas de las cosas que hacen, que dicen, y desde luego que creamos. Bueno, ¿qué entendemos? Bueno, pues obviamente nosotros, cuando una juez nos dice sobre el tema de Villanueva, nos dice, no he podido investigar, no tengo datos, no tengo la información de dónde gastó este señor los 207.000 euros, qué materiales se descargó, dónde no lo he podido investigar. Ella no ha dicho que este señor es inocente. Estuvo haciendo trabajo del ayuntamiento con ese material. No ha dicho eso, ha dicho no lo he podido investigar. A nosotros, ¿qué nos dice eso? Que hacen falta más medios, que hace falta más jueces, que hace falta más medios técnicos también, informáticos, de nuevas tecnologías en el ámbito judicial, que hace falta, eso lo están diciendo todos los informes de la Unión Europea, no lo está diciendo Luis Marcos y el Partido Castellano, nos está diciendo la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que la corrupción nos está costando el 4% del PIB en España. Estamos hablando de 40.000 millones de euros al año. ¿Se equivoca la Universidad de Las Palmas? Es una estimación. A lo mejor son 5.000 más, son 5.000 menos. ¿Qué quiere decir esto? Que no se está, igual que si hay una enfermedad, descargamos todos los medios necesarios para combatirla, pedimos ayuda a otros países, traemos médicos, creamos vacunas. La corrupción en España es algo que merece una situación de alarma general. Y tendríamos que estar pidiendo ayuda a jueces de otros sitios, a expertos, y sin embargo me da a mí la impresión de que se quiere solventar, pasar con una pasada superficial de algunos casos y no entrar a profundizar en todas las raíces que tiene. Y eso es lo que yo, lo que el Partido Castellano y lo que mucha gente en este país no quiere, porque es cerrar en falso uno de los principales problemas, que además está muy relacionado con la crisis económica. Tú lo sabes, cuando a un empresario corrupto, una administración corrupta le da contratos, le da determinado tipo de privilegios, ¿qué está haciendo? Está desmotivando a otro empresario que dice, ¿para qué voy a hacer yo la mejor oferta si lo que hay que tener es una buena mano, un buen teléfono, un buen contacto? Eso desmoraliza mucho, Sin ninguna duda, pero me estás diciendo que no crees en la justicia. La respeto. Bien, pues nosotros respetamos también lo que dice todo el mundo en esta mesa, sea de un color o sea de otro. Lo que sí que nos gusta es conocer, desde luego, a todas aquellas formaciones que quieren hacerse un hueco en los ayuntamientos, en los próximos comicios autonómicos y locales. Así que hoy ha sido Luis Marcos, secretario de organización del Partido Castellano, el encargado de hacerlo. Gracias por su presencia, es un placer. Muchas gracias, yo lo he pasado fenomenal. Igual, gracias, hasta luego, Luis. Pues hacemos un brevísimo alto en el camino a la vuelta, comentaremos los datos del paro relativos al pasado mes de febrero y, por supuesto, la valoración y reacciones tanto de patronal como de sindicatos. 3 minutos y medio.